tiene como objetivo estructurar adecuadamente la conformación de las ausencias de los magistrados para el mejor desarrollo de la función que les es propia y asignada por nuestra Constitución y las leyes locales. Es importante mencionar que se otorga facultad al Consejo de la Judicatura, órgano máximo administrativo y presidido por el mismo presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia, para que designe al funcionario público que sea a su vez integrante también del mismo Poder Judicial y que deba suplir las ausencias de los magistrados.